Ella pues estuvo en el pueblo en la época muy dura. Con el terrorismo nació Fausta y su madre le transmitió el miedo por la leche. ¿Cómo deliberas como jurado cuál puede ser una mejor película cuando es tan subjetivo el cine? Seguro. Y también depende, vaya, tratan de hacer un jurado muy internacional, que eso es un atractivo, pero pues también eso puede ser un obstáculo, porque cada quien lee... Pues mejor eso, ¿no? Claro. A ver, yo pienso que uno, no hay que comparar las películas entre ellas, cada película es única, cada película... es un insulto compararlas, ¿no? Lo que sí creo es que hay cosas que uno puede enfrentar, ¿no? Para mí es indispensable cómo retrata el lado humano una película, ¿no? Lo humano, ¿no? Lo que cómo me siento reconocida en esa película, cómo me mueve. Si es fresca, si es una película que de alguna manera en su propuesta o en su, ¿no?, en el guión o en lo que, en la manera como trata un tema, ¿no?, es refrescante, es nueva, es arriesgada, ¿no? No intenta ser déjà vu de sí mismo ni de nadie. Uh-huh. Ya, por supuesto, pues lo tercero que para mí es muy importante, que es esta cosa honesta de ser un espectador, ¿no?, de dejar que tú y que tu mirada sea un simple espectador y ver cómo esa película se enfrenta a ti como persona, cómo conecta contigo, cómo te despierta, te conmueve, te hace reír, te hace llorar, te moviliza de un modo, ¿no? Te lleva a un sitio distinto. Y por último, si se queda contigo, ¿no? Uh-huh. Si la película de alguna manera permanece como, ¿no? Y tala y se hace como presente en tu día, en tu vida normal, que trascienda el cine, que salga de la sala contigo, ¿no? Eso ocurre y cuando ocurre es muy grato, ¿no? Porque te permite llevarla al diálogo, ¿no? Te obliga casi, te genera la necesidad de conversarlo con los amigos, de estirar el tema, ¿no? De tener muchas cosas que opinar al respecto, a favor, en contra. Da igual, ¿no? Pero que haga su trabajo fuera del cine también. Tu mamá está muerta. Muerta está. Están buscando a alguien para cuidar la casa de arriba. Podría así sacarte la plata y llevar a tu madre al pueblo como quieres. Manacho, chica, y acutas y barimán quima. Si tú me cantas, yo te regalo una pepita. La teta asustada, así le dicen a los que nacen, así como ella, sin alma, porque del susto se escondió en la tierra. Me decías que ahora vives en Barcelona, Claudia. Vaya, ¿crees que en Latinoamérica tienes que salir de tu país para poder hacer un trabajo que pueda estar en una plataforma donde se pueda ver? Yo creo que hay que salir siempre, ¿no? Volver o no, da igual, pero yo creo que hay que salir, sea de tu casa, sea de Barcelona si fuera tu ciudad, sea de Perú si fuera tu país. Creo que es muy importante salir un ratito, ¿no? Si uno se pone el dedo en la nariz, no ve la yema, y uno de pronto la separa y dice, sol. Claro. Puedo identificar, ¿no? Puedo ver textura, puedo encontrar, puedo descubrir una identidad que de alguna manera no la veía tan de cerca, ¿no? Te hace madurar, te hace enfrentarte con un pensamiento distinto al tuyo, te hace salir de desconectar y romper cordones, ¿no? Te enriquece en todos los sentidos. Yo pienso que es parte clave de una persona, ¿no? Y si es que enriquece a la persona, enriquece al cineasta y enriquece el cine que hace, ¿no? Pero bueno, no necesariamente está ligado al hecho de que para poder hacer cine hay que salir fuera. Yo creo que eso es un concepto erróneo. Todos nos reconocemos en los sentimientos, ¿no? Todos nos reconocemos en el dolor, todos nos reconocemos en la risa, todos nos reconocemos en el llanto, todos nos reconocemos en las relaciones entre hermanos, por más distintas las circunstancias, las culturas. Entonces, me parece
me parece falso cuando alguien dice esta película es universal o esta no, ¿no? Creo que todo cine es universal, creo que todo cine es de todos, ¿no? Mientras que seamos y nos dejemos, ¿no? Enfrentar por esa película.